Y bienvenidos al mejor fútbol de cantera, bienvenidos a este partido que les vamos a ofrecer en Real Madrid Televisión, primera división autonómica, grupo segundo, pues porque el partido está a punto de comenzar por parte del equipo de Gonzalo Cuenca, con Diego en portería, con Aitor, Borja, Álvaro y Luis en defensa, por delante Cestero, le acompañan Aymar y Roberto, una banda para Joan, el pichichi del equipo, la otra Pablo Serón, arriba tres centrales, Chamana por delante, junto a Joan y Yago, Alex y Maya, como pareja de delanteros centros, ahí está ya todo preparado. Las cosas, ¿no? Por esta situación, el Moscardó ha jugado nada más que tres partidos, ¿eh? Verdad. Es. Marcha un décimo, seis puntos, cuidado, ¿eh? Que sí, es un equipo que además de ser de segundo año, en las que tiene las ideas muy claras. De las que no suelen ser tarjeteadas porque es tan leve la falta, ¿no? Sí. Pero al final. Hay que saber hacerlas esas, sí, ¿eh? Eso es, ahora sí hay otra falta y. Ojo que la falta de Fran puede ser muy buena para el Real Madrid, es peligrosa, está cerca de la portería de José, desde ahí no sé si. Se marcha finalmente Alex para defender, la pelota para Aymar, Aymar que busca el disparo. ¡Qué parada! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Vaya que se probó Fortuna y Mijísimos a punto de sorprender, le cogió bien colocado a José que hace un paradón, pero estaba Borja preparado el central para el rechazo, no era nada fácil dirigir esa pelota, lo hace bien Borja para... Paradón, por cierto, de José, del guardameta del Colonia Moscardó. Eso es, en este Cadete B, si el balón pasa por los pies, cuidado. Cuidado que viene Aymar otra vez, que bien la deja dentro del área, el remate, gol. Llega el segundo, suele ocurrir en este tipo de partidos, está aguantando el rival, pero cuando se abre por primera vez el marcador, empiezan a caer los goles. Ha llegado Jacobo después de que Aymar volviese a aparecer. La pelota le llegó Joan, Joan que se para, que se frena, que se va a apoyar ahora en Aymar y desde ahí va a arrancar la jugada Aymar, rompiendo dos líneas consecutivamente, la pisa muy bien, abre, se queda enganchado Carlos, está a punto de detener otra vez José, que estará desde luego muy enfadado porque ha hecho dos paradones, pero no han podido servir para nada, y el gol de Jacobo, llegó el gol del 9, el 2. El 1-0 con el rechace del portero y del larguero, y después la jugada que ha hecho en el segundo gol, ¿no? Con el pase filtrado para Jacobo Ortega, es decir, que cuando han aparecido... ¡Ojo ese balón que queda muerto! Va a llegar el tercero. Ahora no estuvo fino el guardameta del Mosca, y llega el premio para Roberto. Estábamos diciendo que estaba siendo de los mejores del equipo, y segunda línea, el pase de Luis se le escapa porque le bota en las rodillas, ahí no tiene fortuna el guardameta del Colonia Moscardó, y este pase de Luis se envenena porque además parece, no sé si toca en alguien, se roza, no, al final es que está muy tapado y le llega el amago de Jacobo, le hace daño y acaba apareciendo para el rebote Roberto. Ha hecho muy bien en ese arranque. Otra vez Carlos apoyándose en Gaby, Gaby la mete en profundidad para Alex, cuidado con peligro, controla Alex, se frena, está muy solo, monta, pero aparece bien Hugo para quitarle la pelota, recupera Carlos encimado ahí con Yago. Carlos mete para Alex que se marcha con potencia, peligro, está la frontal, mete el disparo, vaya golazo. Qué golazo. Vaya golazo que ha metido ahí Alex. Es el premio a el Moscardó en forma de golazo. Que tiempo Alex, porque es diestro y le ha pegado así con la pierna zurda. Bueno, imposible para Diego. La ha colocado en la escuadra y el Moscardó otra vez Cestero. Ahí le hicieron el 2 contra 1, pero obligó lo justo a equivocarse al Moscardó. Álvaro para Cestero, cuidado ahí. Otra vez se rehace rápidamente el mediocentro del Real Madrid. Iván con Álvarez Sánchez. Álvarez Sánchez en conducción por el centro de la cancha, en carril del 10. Ahí está Álex Sánchez. Abre para Álex Martín dentro del área. Álex Martín, que regate el disparo. Golazo. Sí, golazo de Álex Martín con ese recorte eléctrico y con el remate con la zurda, que supuestamente no es la suya. Dar del todo el partido si no lo estaba ya y hacer el 4-1. Bueno, golazo de Alejandro Martín, lo decíamos, ¿no? Nos encanta verle ese tipo de acciones. Fíjate, además, tiene una elegancia. Mira cómo controla ahí, cómo hace ese recorte magnífico. Cola de vaca, ¿no? Que ha hecho en un mes. Un jugador metro. Diestro como es, cómo defiende con la pierna izquierda, ¿no? Fíjate luego la celebración, ese gesto de... El partido que hemos visto, que hemos disfrutado, y especialmente con ese aluvión de goles. Se acaba ahora mismo. Sí, pues nada, pues victoria más que merecida del Cadete B, que ha sido mucho mejor que el Mosca. Qué goles en 5 minutos, ahí vemos el primero de ellos. Pues ha dejado sin opciones en todo el partido al equipo de Usera. Bien, el Cadete B, que sigue siendo el líder, y además con mucho gol este equipo, ¿eh? El segundo gol de Jacobo, a punto de pararla José en este aluvión que llegó en 5 minutos, sentenció el partido.
el cadete B ante un buen Moscardó que lo pagó caro esos 5 minutos del 25 al 30. El golazo del Moscardó que llevó la honra al marcador. Golazo de Alex y, por último, Alex Martín. También un golazo después de este recorte sobre la defensa y el disparo con la zurda. Sigan en Real Madrid Televisión. Esperamos que hayan disfrutado tanto como Colonia Moscardó 1, porque enseguida seguimos con la última hora del primer equipo. Estamos en Hoy Jugamos y también de el fútbol femenino, que llega a la 1 de la tarde en directo Real Madrid-Valencia. No se lo pierdan.